en Samaria, ese libro escrito por Milton Spain, y narra los 50 años de testimonio de historia misionera en Centroamérica, desde la llegada de los centroamericanos en 1890 hasta el año de 1940. Y en Centroamérica es el nombre traducido al conmemorar los 50 años de la Iglesia Evangélica en El Salvador. El predicador Cyrus Ingerson Scofield es un doctor en divinidades, el instrumento en las manos de Dios para planificar y llevar las buenas nuevas al campo virgen de las misiones en Centroamérica. La tierra que está en tinieblas vio gran luz. Dio todo su esfuerzo, Scofield, a la fundación, organización y desarrollo de la misión centroamericana. Dio su influencia total a este proyecto hasta el día de su muerte. La obra más conocida del Dr. Scofield fue su Biblia de referencia, que hoy es consultada por teólogos predicadores. Fundación de la Misión Centroamericana. Una oración tácita. Antes que me invoquen, les responderé. Y mientras ellos me claman, les oiré. Dos mujeres, la señorita Roberta Ross y señorita Roberta Lang, fueron movidas por Dios a la oración intercesora por las misiones evangélicas. Se entregaron a la oración intercesora ante el trono de la gracia para que Dios enviara obreros a su mies en Latinoamérica. Ellas habían observado cómo esta gente buena estaba hundida en la idolatría, supersticiones, vicios y falsa adoración a Dios. El Dr. Scofield dijo, al fundar la misión centroamericana, tres palabras definen el espíritu y propósito de esta misión. Debe ser evangélica, evangelística y no denominacional. En la revista El Creyente, en el mes de enero de 1891, el Dr. Scofield publicó: se han aceptado dos familias misioneras estadounidenses para Costa Rica, el señor y la señora W.W. McConnell, de San Pablo, Minnesota, y varios creyentes han decidido apoyar en oración y económicamente a esta pareja para que la multitud de Costa Rica comiencen a oír el Evangelio. Oraciones se elevan en busca de los propósitos divinos para estas tierras latinoamericanas. ¡Qué profundos son los caminos de Dios! Una tierra en tinieblas espirituales. Por siglos, dos mujeres se unen a orar por un propósito misionero. Un pastor norteamericano une a un misionero veterano, Taylor, para que su alma se derrita en el campo misionero latinoamericano. Pero escoge. Un mundo desconocido y de aventura misionera se presenta ante él. Su corazón hierve de amor por los perdidos. Una misión se funda. La misión centroamericana. Misioneros son enviados. El fin de algo. No es el fin. Una eternidad espera. Es como una cadena de divinos propósitos a realizar en el nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón. América.